Conocida como la ciudad folclórica, Santa Cruz es el cantón tercero de la provincia de Guanacaste, Costa Rica, que se ubica al noroeste del país. Según los datos de la municipalidad del cantón, Santa Cruz fue oficialmente creado mediante la ley número 36 en su artículo número 9, el 7 de diciembre de 1848, y es el tercero de la provincia de Guanacaste. El 4 de junio anterior, la ciudad folclórica celebró 100 años de su nombramiento como ciudad de Santa Cruz. Anteriormente se conocía como Paraje del Diría y después Villa Santa Cruz. Este cantón tiene entre sus legados más destacados la influencia del mestizaje entre las culturas indígenas del sur de Nicaragua y el territorio de Nicoya, con las costumbres y tradiciones españolas. La reseña histórica publicada por el municipio santacruceño destaca las canciones, los bailes, los atuendos, la gastronomía y sus fiestas patronales, las cuales son famosas en todo Costa Rica. Estas fueron declaradas fiestas típicas nacionales, celebrándose los 14 de enero de cada año con montaderas tradicionales de toros a lo rústico. Con espuelas corredizas apretadas a dos vueltas, se sortea el toro con baqueta de cuero en mano. La fabricación de objetos de cerámica en la provincia de Guanacaste, cuyo origen se remonta a la época precolombina, es patrimonio cultural inmaterial de esta provincia desde el 14 de agosto del 2013, mediante el decreto ejecutivo número 37.824-C. La tradición fue iniciada por las culturas precolombinas que habitaron esta región y sus técnicas de fabricación aún son utilizadas por los artesanos guanacastecos en la actualidad. Estos objetos son piezas artesanales de cerámica policromada con motivos mesoamericanos confeccionados a mano con elementos naturales que se mezclan con agua y arcilla para obtener sus colores característicos. Esta tradición milenaria se mantiene aún vigente principalmente en las comunidades guanacastecas de Guaitil de Santa Cruz y en las poblaciones nicoyanas de Las Pozas y San Vicente. También se sigue la tradición con la entrada del Santo Cristo de Esquipulas, un Cristo negro que sale desde la entrada de Arado pasando por el centro de la localidad, llegando hasta el santuario que lleva su mismo nombre. Durante esta actividad se realiza el baile de los indios promesanos, danza tradicional que mezcla elementos precolombinos con españoles. En este cantón aún se puede apreciar la vida propia de los llanos del norte, con sus haciendas ganaderas y la recalcada figura del sabanero, el más representativo de los personajes de la región. Otra tradición es la lagarteada, que se realiza en el poblado de Ortega cada Viernes Santo y que consiste en la captura de un cocodrilo vivo que posteriormente se libera al día siguiente. El folclore atrae a muchos turistas y es una zona turística más especial que cualquier otra del cantón, debido a que gran parte de las guacamayas se pueden ver aquí, así también las espléndidas playas como Potrero, Conchal, Brasilito, Grande, Tamarindo, Langosta, Avellana, Junquillal, Manzanillo, Veracruz, Ostional, Nosara, entre otros. El Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional también se encuentra en Santa Cruz. El hombre que soltero y se vuelve soltero.